Bien, vamos ahora a la parada donde ocurrió el incidente. Y así podéis ver que no es un sitio en el que haya especial incidencia, o sea, peligroso. La parada de la Iberia en su día estaba en obras, estaban remodelando, la tenemos ahí atrás, y el caso mío ocurrió prácticamente aquí mismo, ¿no? A continuación de estos contenedores de basura, subieron dos personas, el agresor y una chica, y el tercero se quedó charlando con él. Como cerré la puerta para continuar la marcha, la agresión vino de seguido. Se me da media vuelta el agresor, me da un puñetazo en la mandíbula, me tira contra el cristal de la ventana y me deja semi-inconsciente, trato de incorporarme, él sale esperándome, se retira esperándome para volver a agredirme. Claro, yo lo que quiero es salir del habitáculo donde estoy encerrado, y como le veo actitud agresiva, lo que hago es coger un taco que tenemos para calzar el vehículo, ¿no?, para inmovilizarlo. Trato de defenderme porque viene otra vez a por mí, y es cuando ya noto la punzada. Noto una punzada, calor, más que la punzada, el calor en el pecho, y es cuando veo la sangre que me corre todo lo que es el cuerpo. Salgo del vehículo, me caigo porque ya pierdo la conciencia. La sensación que yo me quedo después de esa agresión es pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Si no hubo absolutamente nada. Hubo un despliegue, al final lo cogieron y ha fallecido. Siento que haya fallecido, y más en las circunstancias. Las circunstancias de su fallecimiento fueron como consecuencia de alcohol y drogas. Falleció en la cárcel. Aquí. Este es el punto. ¿Qué sientes cuando estás aquí otra vez? ¿Qué quieres que te diga? Que quieres olvidar, y cada vez que pasas por aquí, escalofríos. Ni más ni menos. Porque fue de una forma incomprensible, como todas las agresiones, vuelvo a insistir, es que no lo concibo, que se agreda a la gente cuando te vas de diversión o cuando sales de una fiesta. Ni cuando sales, ni cuando vas normalmente por la calle. Es que la agresión no la entiendo. Así de sencillo, no la entiendo.